Buenas tardes. Este es un breve informativo de Noticias 12. Organismos de derechos humanos conmemoran Día Internacional del Derecho a la Verdad. Según la Asociación de Mujeres Trabajadoras del Campo, el acoso sexual es la principal problemática que enfrentan trabajadoras del área rural, donde solo un 10% denuncian. El presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, compartió proyecciones económicas del año 2021 y las esperadas de este año. Ex esposa de Mauricio Funes, condenada por actos de corrupción en El Salvador. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.